Vale, ya deberíamos ir comenzando. Que me escucho por ahí. Que me escucha por ahí. Esto no tengo que sacar. Es una 5 de historia. Tuitear. Venga. Entonces esto los traigo por aquí. Lo extraigo. Sí. Me lo coloco por aquí. Vale, al principio está todo. No, lo único que tengo que hacer es así. No veis nada. Comprensible. Así. Y darle a cargar. Al principio deberíais. Ahí está. Al principio deberíais beber cosas. Vale, pues. ¿Y qué pasa, Peña? En el capítulo anterior fue un capítulo solamente de historia en el que me dejé bastante la garganta. Y dije, de hecho, hoy tengo agua, ¿verdad? Tengo agua, sí. Y dije, bueno, pues ya que estamos, pues voy a lo que es dejarlo para el siguiente día. Así que hoy empezamos con más historia y nos llegaremos a algún sitio. Entonces, si hemos venido a Kioto, en principio me imagino que habrá algún palacio aquí en Kioto. O sea, bueno, palacio, alguna cárcel aquí en Kioto, alguna cosa aquí en Kiotito para ser, si no, no me habrían traído hasta aquí. Pero igual, ¿no? Igual nos vamos directamente a Okinawa. No lo sé. ¿Tú lo sabes? ¿Yo lo sé? Pues no, nadie lo sabe. Así que vamos allá. Continuemos con la historia. Que recordemos que la hija era Akane. Es decir, ahora sabemos dónde estaba Jun antes de 999. Y era la mayor fantasma fan. La fantasma fan número uno. Bueno, Akane, tengo que irme. Cuando termine con el caso, cogeré vacaciones. ¿Qué te parece si hacemos un viaje? ¿Te apetece ir al parque de atracciones? Yo no soy una niña pequeña. Pero los parques de atracción siempre molan. Bienvenido Z, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, vale, perdona. Mierda, el ambiente está caldeado. ¿En qué? Madre mía, me gusta mucho que esto no sea. Se abran de piernas. Venga, diles lo que sientes. No, por favor, no te metas. Pues bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Con calma, con tranquilidad, con euforia, pero sobre todo, bien. ¿Y tú? Y no, pues no te metas. Claro, es una relación de Otto-san ya mete. ¿Me estás enfadando? ¿No crees que va siendo hora de dejar de ser tan fría? ¿Todavía no te pasas Strikers? No, pero no me lo paso porque lo dejé un tiempo en parón, es decir. Coño, anuncio. Ya empezamos. Pues ahora cuando acabe el anuncio, pues lo cuento. Pero básicamente es eso, que. Pues acaso me sigues escuchando porque. ¡Encima dos! Bueno, Z. Al menos hoy los moderadores Leocap podrá comer. Pobre Leocap. ¿No crees que me dejas tan fría? Puta, tú también, parad. ¿No hemos capaz de reunir alguna vez a padre e hija? Dos un poco más de tiempo. Que espero que al final acaben sincerándose. Seguro que sí. ¿Verdad, Akane? Sí, supongo. Es hora de marcharnos. Separamos más el faresín antes de que lleguemos. Parece que tenemos que irnos. Cuídate, Akane. Ay, gracias por todo. Toma, es un recuerdo de Kioto. Os habéis portado muy bien conmigo, así que. Gracias. Que me supongo que me ha dado. ¿Sombrillita? ¿Sombrillita? ¿Mando una sombrillita? Prometiendo que volveréis. Bueno, en la próxima vez tomaremos duchas y nos pasaremos la noche cotilleando. Y volveremos a bañarnos juntos. Adivino, dijiste que tenemos comida gracias al anuncio. Correcto, correcto. Pero gracias a que Twitch está últimamente muy mal. Iba a decir lo de Strikers. Que Strikers en verdad lo. Uy, es verdad que esta serie necesita poner el audio más alto que no se escucha, no me acordaba. Ahí está.
Que con Strikers lo que pasó es que a mí la verdad es que no me está gustando tanto como yo pensaba que me iba a gustar Strikers. La gente tampoco pareció que le gustó mucho y lo dejé mucho tiempo parado para acabar otras cosas antes. Y ahora como que me ha vuelto las ganas y lo quiero acabar. Pero no te creas que Strikers moló tanto como Royal. Royal tenía algo que le gustó más a la gente más que Strikers. No sé el qué, porque es eso. El Strikers a mí no me gustó una mierda. A ver, a mí no es que me esté decepcionando del todo, pero me esperaba más, sinceramente. El hecho de que la historia esté justificando constantemente a... No, es que este es malo, porque antes era malo, me tiro un poquillo. Y el hecho de que los aliados vayas como pollos sin cabeza, es como... Por Dios. La verdad es que cambió mucho comparado con Royal. Sí, supongo que igual lo que tenía el encanto de Royal era el tema ese de la vida diaria, del ir a este sitio, ir a otro sitio, organizar mejor las cosas. Además, no hay confidentes y te das quieto. Ya tienes el vínculo, que es confidentes, pero más esto. Y nos vemos mañana juntas. Dime cuando quieras, no quiero que perdamos el contacto. Vale, buen viaje. ¿Y Zenkichi? Pues ten cuidado. Sí, ya está. Pobrecito. Sí, vale, entendido. Tendré cuidado. A nadie le importa, que le jodan a todos. Pues ahora voy a estrellar la furgoneta contra algo. No, pues no le hemos dado. Mira, subimos de nivel. Toma ya. Ah, pues en Kioto no había nada. Vale, nos vamos a Okinawa a jugar al fútbol. Férreo Okinawa, cubierta principal. Al fin podré enfrentarme al delantero de fuego. Ay, tú levántalo, ay. Así. Madre mía, qué preciosidad. Es como un campo de jóvenes azules brillantes. Ay, cómo voy a llorar. ¿Qué dices, Anne? ¿Estás bien? Unas vistas, la disfrutaría todavía más si fuera por un viaje de ocio. Sofía, ¿qué te parece? Mola, ¿eh? Ahora me dieron ganas de jugar a Strike solo para platinármelo. No, o sea, ahora a quien le guste, y no sé cómo sean los platinos, sacarse el platino, pero a quien le gusta, adelante, es decir. No es completamente injugable, no es un Sonic 06 ni un Balan. Es jugable y disfrutable. Lo que pasa es que si lo comparamos con otros títulos que tienen acción, como por ejemplo Trials of Mana o Tales of, se queda un poquito flojo por el tema de los aliados. Muchas gracias por contribuir, Zeta Cutter. ¿Cómo estamos en el tema de esto? Estamos ya al... No lo puedo ver. Estamos ya al 79%. Nos hemos pasado 10 del Nice. Pero estamos al 79%. Me parece mola, ¿eh? Así que este es el mar de Okinawa. Qué bonito, cómo se ve bajo el agua. Bajo el agua, yo te lo digo. Bajo el mar. Bajo el mar. Hay muchísimos peces. Dale, pues te voy a ver algún día. Y digo, te dice Joker. Puedes verlo ya mismo. Y suelta el teléfono. ¡Clop! Y se cae al agua. ¿Supaste estar montados en un barco tan molón? New Silver, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues Night, mi estimado. Bueno, Silver, ¿cómo te encuentras? Pues sí, mi alma de aventura se regocija. Siento un fogonazo de pasión en el corazón. No, lo que sientes se llama hambre. Mal, ¿qué ha pasado? Yo estuve muy activo con el tema de los dibujos y le estoy sacando provecho a la tableta gráfica. A tope con ello. Yo la verdad es que la tengo un poco abandonada. Tengo una herida en la pierna del tamaño de tu cabeza. Pues ¿qué has hecho? Pues ¿qué has hecho? ¿Caerte o cómo? Pues ánimo y espero que se te recupere la herida. Mucho ánimo, Silver. Bueno, pues hay que aprovechar y conseguir mucha información. ¡Río cuatro patas! ¿Futaba? ¿Futaba? Ann, por favor, déjame tu látigo. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Que yo qué? Tu mano, súbete en mí a mi cabeza. Vale. Ni una mierda, aquí está. Bueno, igual se... ¿Está imitando la escena del Titanic? Cada que pasa es una tortura. Mañana ver médico que me ponga una escalera. Pues sí, ¿no? Deberías. Mañana es mi último día de clases. Joder, ¿tan pronto? Hostia. Qué bueno. Tan pronto. Joder, Zeta. Qué bueno. ¿Qué es esto? Se llama Dominatrix. ¿Dónde está la vista con la pose de póster de las películas clásicas? ¿Y yo?
Creo que te has equivocado y todo. Se parece a una rutina rara de unas animadoras. Parece más bien algo dominatrix. Yo diría que es una personificación de los músicos de Bremen. A mí me dan las notas el 2 de diciembre, saqué un 10 en mates. Pues felicidades. Cumple lo que nadie en este canal ha sido capaz de hacer. Sacar 10 en matemáticas. Bueno, aprobar matemáticas. No estoy llevando ninguna materia y estoy probando todo con 9 y 10. Joder. Pues de puta madre, Zeta. Es decir, estáis sacando muy buenas notas y eso me alegra y congratula. Lo cual... Yo soy muy mala influencia, ¿veis? ¿Veis? Yo sirvo de algo. Soy muy mala influencia y gracias a eso la gente estudia. ¿Eh? Todo tiene sentido. Todo cuadra, solamente teníamos que cuadrarlo. Pero joder, qué bien. A tope con ello, felicidades. ¿Por qué me necesitabas a mí? ¡Vosotros, bajad ahí, esperaros! Y con razón. ¡Sois tontísimos! Pues sí, señor, lo somos. Pero eso no hace falta que nos lo dijese usted, ya lo sabíamos nosotros. Ay, horas después, Kukojima, Okinawa. Ay, qué ganas tengo de correr por la playa ya. ¿Y Akechi? Akechi está comiendo tortitas. La verdad es que me... Re que ya me jugué el juego. Sí, ya sé que te jugaste el juego, de hecho hiciste un 12 horas. Si no me equivoco, hiciste un 12 horas en el que... Si no te lo pasaste, casi te lo pasaste, creo recordar. Pero eso, Akechi no está. Es una pena, a mí me hubiese gustado que hubiese estado Akechi. Por fin, me pasó una detenida en el barco, te vi siento las olas. ¿Qué? Estar rodeado de un mar tan resplandeciente ha sido una experiencia excepcional. Sí, 12 horas de puro sufrimiento. Es que un 12 horas es mucho, es decir. Hay que tener ello y estar muy bien de la cabeza para hacerlo. Para que vean dos personas. Yo estuve todo el rato ahí lurqueando. Estuve, quiero puntos. Necesito puntitos ricos. Y ahí estuve lurqueando como un guarro. Pero sí. A ver, eso es como todo. Es decir, hoy ahora mismo estamos tres. De los puntos tengo que agregar más. Es decir. Hoy estamos aquí 3, hay días que estamos 5, hay días que 7, hay días que 9, es cuántico, es decir, nunca puedes afirmar de sí, vete en todo siempre. Hoy somos 3, mañana somos 2, mañana somos 4, es decir, depende. Entonces, Dumas, están resplandecientes y una sprint excepcional. No, Kojima, no, hay más gente en la que me esperaba. Nunca se me esperaba algo como una isla virgen, en vez de esto. ¿Qué? Este sitio era muy tranquilo hasta hace unos años. Con el tiempo tenían un plan de migración masiva. El lema era... Sumérgete en una nueva vida tropical. Y de repente una población de menos de 200 personas pasó a contar con unas 1000. El puerto tiene mucho en mente. Me parece un centro turístico. Y de próximo. No, agosto hace un mes. Ya, bueno, igualmente, seguramente cuando inicies stream, seguramente habrá alguien ahí para. Literalmente solo jugué yo y me desaparecí. A ver, es que es complicado, es decir. Twitch y YouTube son... A ver, vamos a pararnos un segundo para hablar de esto. Twitch y YouTube son plataformas muy jugosas, que sabe lo que hay, sabe que se puede ganar dinero, que se puede vivir muy cómodamente haciendo lo que a ti te gusta, haciendo muy bien y tal, pero ¿qué pasa? Que lo que más atrae es el dinero, el... Ahí mira, está la vida resuelta, ya está, pero claro, hay más cosas. Hay que tener un equipo detrás. Equipo no tienes por qué tener personas, sino un equipo de un ordenador, una consola que funcione bien, internet, el tener ciertos horarios para mantener una... lo que es una habitualidad. ¿Qué pasa? Todo esto... Y Z, no lo digo a malas, ni lo digo por ti, ni en ningún caso, ¿vale? Que esto se va a entender mal y no quiero que se entienda mal. Pero, por ejemplo, muchos chavales de tu edad, de 13 a 15 años o más, que ven lo que son... A youtubers grandes, streamers grandes, y quieren ir a lo mismo. ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Nada, nada, nada! Esa, mucha gente así, pues, tiene el problema ese de, no, es que voy a estar un mes porque tengo que hacer tal, porque tengo que hacer cual. Claro, dependís mucho de padres, de esto, de... y otras cosas. No es lo mismo que yo ahora mismo, que soy un adulto, y que yo tengo 24 tacos y yo puedo hacer un poco lo que me salga de los huevos, literalmente. Yo puedo hacer lo que me salga de los huevos, yo tengo aquí un equipo que me he montado con mi propio dinero, que no dependo de nadie... entre comillas, y
y puedo hacer cosas. Claro, no es lo mismo a, por ejemplo, pues cualquier persona eso de 13, 14 años que igual tiene un equipo más bien modesto y no puede adaptarse. Es decir, no es lo mismo. Por eso de un día un stream, otro día igual hago otro eso. Pero esto no va de malas. Me da por directo todos los putos días, pero quería centrarme en los estudios. ¿Ves? Por eso mismo. Eso es lo que estoy diciendo ahora mismo. Es decir, puedes hacer directo todos los días. Muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que lo que te tiene que centrar son los estudios. Es decir, que quieres hacer esto combinado con los estudios y te da tiempo a todo. Perfecto. Yo de hecho lo intenté y me salió muy mal la jugada. Lo intenté y me salió muy mal la jugada. ¿Que se puede combinar? Perfecto. Pero siempre por lo menos tener unos estudios, aunque sea lo mínimo hecho, que lo mínimo hecho no es universidad ni pollas, es grado medio, para poder trabajar con lo que sea, aunque sea de aprendiz en un taller o lo que sea, que se ve como muy deshonroso, pero que son los trabajos que a día de hoy pagan mejor y que se necesitan, porque ya no hay casi mecánicos, ni fontaneros, ni carpinteros, ni nada. Es decir, tienes casi acceso directo al trabajo y con un buen sueldo. Pero eso mismo, yo lo que digo es, céntrate en los estudios, acaba lo mínimo, y ya luego, ¿qué quieres hacer combinado? Adelante, es decir, no las vacaciones de verano. Ya sabéis que no hemos venido a hacer para hacer el tonto. Bueno, eso es lo que tú dices. Lo que queremos es ir a las instalaciones de investigación. Pero yo animo a todos, y Z, yo te animo, y a todo el que quiera intentarlo y todo el que quiera hacerlo, adelante. Además, creo que estas vacaciones podrían llegar a ser mis últimos streams y dejarlo un tiempo, porque en verdad, el siguiente ya estoy en la orientación de naturales y son mis últimos años. Eso, como tú ves, ahí tienes que organizarte tú y ver si vas a ser capaz o no. Y eso fue una de las cosas que me pasó a mí. Es decir, literalmente, yo fui súper tonto. Y fui súper tonto, y lo digo así, fui súper tonto. Y ahora mismo podría tener muchísimas cosas que no tengo. ¿Por qué? Porque yo inicié el canal con 15, 16 años. Empecé jugando a Minecraft cuando estaba todo el bombazo. No lo hacía mal, no es que lo hiciese bien, pero tampoco lo hacía tremendamente mal. Empezó con algunas visitas, empezó con algunas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que tuve que tomar una decisión. O saco algo, porque encima también había que hacer cosas en casa, y dije, o saco cosas en casa o no, porque fue el primer mes, o la primera semana, no me acuerdo cómo fue, que llegamos a 20 suscriptores súper rápido. Y después, a partir de, pues se quedó, porque ya dejé de subir contenido, porque es que no me daba la vida, no me daba la vida. Posiblemente igual si hubiese seguido, igual habría, yo qué sé, haber llegado más o algo así, porque era eso, pero no sé. Vete a saber. Es verdad, empecemos por ahí. Quiero comenzar la misión tan pronto como sea posible. Ya estoy teniendo los dos maderos. No nos queda otra. Pero eso, si eres capaz, adelante con ello, te animo. Y aquí nos tienes para cualquier cosa que necesites ayuda. ¿Qué es que tenemos cuando resuelva el caso? ¿Soy tú en la manatoria y en la manatoria? No sé. En marcha, ¿por dónde vamos? Sofía, ilumínenos. Y enciende la cámara del móvil. ¿Qué pasa? Giuseppe, que se joda los tíos y mis padres. Voy a hacer vídeos de videojuegos. Correcto, ese sería el Evil Giuseppe. El Giuseppe que mola, pero que es el Giuseppe malo. El Giuseppe bueno es un mierdas. El Giuseppe bueno es un mierdas. El Giuseppe malo es el que mola. El problema es que el Giuseppe malo no existe. Recuerda información sobre las instalaciones. No, si te pareces tan públicas como el Pentágono. ¿Cómo coño es posible? Bueno, el chino se dijo que no era muy legal, ¿es verdad? Nos va a tocar investigar si queremos dar su ubicación. ¿Es una vecina de ayuda? No es lo mismo, venimos preguntando a la gente. A ver si alguien de la zona sabe algo. ¿No tenemos preguntas primero? ¿Chesna? ¿Qué pues para nos empezamos por quienes trabajan aquí? Venga. ¿De acuerdo? ¿Tiene recuerdos? Voy a comprarle algo a Sojiro. Bueno, pues putaba. Igual puedes ahí marcharte. Putaba, espera, te acompaño a buscarte a señor autóctona. Parece que habrá que preguntar a la gente para dar con el laboratorio. El stream solo fue una etapa, creo. Eso también, a ver, hay veces que igual se quiere probar. Es decir, para estar aquí hay que probar. Es decir, claramente, el primer día, bueno, los primeros días, meses, lo que sea, no te va a ver nadie o muy poquita gente. Pero oye, todo es probarlo. Si te gusta el mundillo, adelante. Hola, comisaría. Ahí, por ejemplo, yo hago esto porque tengo por las noches tiempo libre y que... Bueno, en verdad no tanto tiempo libre, porque ahora que lo pienso lo puedo rellenar. Y lo peor es que llegué más o menos lejos, ya de vez en cuando me dicen que haga stream. Hombre, claro,
Y eso es bueno. Y eso es bueno, Z. Eso es bueno. Es decir, el buen creador de contenido, ya sea de streamer, de YouTube, de donde sea, de la plataforma en la que esté, el buen creador de contenido no es aquel que tiene que decir, por favor, ve de este vídeo. Es aquel al que le dicen, oye, ¿y cuándo subes más que quiero más? Ese es el buen creador, el que su audiencia va y le dice, oye, ¿y cuándo hay más? Ese es el bueno, el que tiene que el que le dicen eso. Así que por lo menos te llevas que eso. Hasegawa habla. ¿Qué ha pasado? Los artistas 3 días sin dar señales de vida. Ya, morí y volví a revivir. Me dio culpa estar en medio del mar y no tenía cobertura. ¿En medio del mar? La investigación nos llevó a Okinawa. Parece que el laboratorio de investigación relacionado con Emma. Es la mejor pista que tengo. Me llevo a los dones fantasma conmigo. ¿Crees que ya encontrarás alguna prueba? El bueno es el que ofrecen... ¿Cómo? El bueno es el que ofrecen droga y los espectadores piden más, más. Correcto. Lo que yo no soy. Correcto, lo que yo no soy bueno. O sea, no soy malo, tampoco soy bueno, soy mediocre. Así que ahí estoy yo, en la mediocridad más absoluta. ¿Crees que sí encontraréis alguna prueba? No es pronto para saberlo, empezaré por interrogar al personal del laboratorio. ¿Que no eres mi camello? Ah, no, soy un dromedario. Ya. Pero si veo que intentan borrar sus huellas, tendré que tomar medidas más drásticas. Si sucede, necesitaré que me envíe refuerzos. Muy bien, manténme informada. Nosotros investigamos a Madis. Si encontramos algo, te lo haré saber. Por Dios, qué chiste. Ya, ¿ves? Por eso no soy bueno ni soy malo, soy mediocre. Aprende de cómo no hacer, de cómo no ser bueno. Yo siempre lo digo. Hay una frase que a mí me marcó mucho y que yo siempre la digo. Yo no es que haga las cosas bien. Solo encuentro formas... O sea, yo no es que haga las cosas mal. Solo encuentro formas... de no hacerlas bien. Hay que sacar los oídos sin anestesia, ¿ves? Por eso, yo no hago las cosas mal. Solo lo he hecho de una forma que no está bien hecha. Para ser un ejemplo de cómo no hacer las cosas mal. Así que ya sabéis. Gracias, comisaría. Y recuerda, Hasegawa, los dos fantasmas están contigo solo para resolver el caso. Debes tenernos cerca para cuando nos obliguen a presentar un culpable. Los entregas de inmediato en cuanto sea necesario. No te encariñes con ellos. ¿Queda claro? Entendido. ¡Cagaste, puta! No hemos tenido nosotros también. Vemos si podemos dar con la parte de investigación. Comenzar investigación. Así tal cual. Hombre, tenemos solicitudes nuevas. Voy a guardar la partida. Tenemos solicitudes nuevas. Y vínculo nuevo. Vamos a ganar más vínculo. Completa solicitud atrapado en un infierno helado. Esto me gustaría, así que esto lo voy a resolver igual cuanto antes. Atrapado en un infierno helado. ¿Dónde está esto? Atrapado en un infierno, la cárcel de Sapporo. Entrega deseo olvidado. Lo que voy a chatar esto creo que lo puedo hacer ya. Estoy viendo seguro. Correcto. No, cancelar no. Ah, que no tengo suficiente. Mierda. Yo también me lo tengo. Lo que pasa es que si es de desolvidado, esa va a costar. Porque las de desolvidado hay que buscar exactamente y que triangular la zona. Así que, mierda. Vamos a de compras. Vamos de compras. Vamos a comprar. Que compra siempre mola, Goya. Agua, amor. De hecho, me dieron una receta. Me dieron... Es verdad. Uy, espera. ¿He comprado todo? Vale. No había comprado todo. Me faltaba por comprar. O se renueva el stock. No, no se renueva. Vale. Pues lo que tengo que hacer es... ¿Dónde está la furgoneta? Y cocinar, porque creo que me dieron una receta nueva, la cual no miré. Así que copio la receta. ¡Ay, la mini sombrita es esa! Cocinar. Tengo... ¿cómo se llama? En posesión... Ah, en posesión ahí. Curry de Kioto. Bueno, ¿cuánto me...? ¿Qué hace esto exactamente? 40 todos. Está bien, la verdad. Vamos a vernos uno. Vamos a preparar. Curry de Kioto.
Sí, es el curry que preparamos en casa de Cinquichi. Las verduras cultivadas con inquietos les da muy buen sabor. Ah, sí, acá no se emociona mogollón, ¿verdad? ¿Por qué no le enseñas a Cinquichi a hacerlo? Así podré preparárselo a ella. Parece que el curry es un éxito. A lo mejor me como las sobras después. Me encanta que yo no como. Yo no como curry. Es como... curro para todos los demás, pero yo no como. El océano y el cielo infinito, el dulce sonido de las olas, el aroma de la fruta fresca, la brisa. Esto no es un mero destino turístico, es un verdadero paraíso natural. Y contemplad este SISA. La gran elocuencia que desprende y el dinamismo en su figura. Madre mía, este modo Yusuke. ¡SISA! Ay, por Dios, pobre SISA. Tienda. Estofado de cabra. Y hay un olor muy característico de aquí. Quizás debería entrar a probarlo. Y de pronto, si me uno, el estofado de cabra me llama la atención desde hace tiempo. He leído que es muy nutritivo y vigorizante a pesar de su sabor inusual, así que quería probarla. Madre mía, cómo huele. Tendré que ir mentalizándome. Mira, Harukuma, ahora tú puedes. Haru y yo probamos el estofado de cabra, pero decidimos evitar hablar del sabor. Me ha venido inspiración. Onigiri de huevo y cerdo. Todo esto me sirve, los huevos curativos. Vale, tenemos una receta. Luego, cuando vuelva a la caravana, lo preparo. Exacta. 50 pesos. Eso es bastante. 40. Estas cosas son las que me molan. Que por lo menos ya tengan ya 50, 30 pesos. Que ya digas que sean más de 10 pesos. Suis. Visit Okinawa. Aumenta la barra especial. Venga, ¿por qué no? Ceniza. Esto no lo quiero. Chinsuko. Venga. Coger de coral. Más 30 pesos. Voy a comprar por si acaso. No sé si alguno me servirá. Yo lo compro por si acaso. De hecho, sí que tendría que irme a la furgoneta. Porque posiblemente haya objetos nuevos en la tienda. Y debería mirarlos, debería comprarlos. Así que vamos a ver, esconde caravana. Vamos a cocinar. Aquí estamos aquí. Estofa de cabra. ¿Qué es esto? 30 pesos y aplica el efecto Matarullaca. No, bienvenido a Locap, muchas gracias por contribuir a la noche de cine. Ya, prepara uno. ¿Cómo estás? Es el alternativo. Es el estofado de cabra que del otro día, el olor no se va ni de broma, por lo que se ve. No, se huele. No obstante, está buenísima y sorprendentemente entra sola. Aunque el olor sea muy intenso, el sabor es suave, no importa de tomarlo para desayunar. ¿Qué? Oh, no. ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Mañana me toca reunión de empresa. Pero aparte de eso, todo bien. Parece que la estofa de cabra ha sido un éxito. Luego comeré las sobras. Soy el héroe. El héroe sin capa. Me como luego después de que los demás coman. Vamos a comprar. Que seguramente habrá objetos nuevos. Correcto, hay objetos nuevos. Copies de calidad. A comprar. Equipar. Pues ya que hay objetos nuevos, vamos a equiparnos a tope. Creo que había alguno que tuvimos mejor. Así que igual debería estar atento por si acaso es mejor lo que ya llevaba antes. Si no, ¿y tú cómo estás, Leo? ¿Cómo lo te encuentras? Filo de furia. Comprar, equipar. Vale, mejor, equipar. Mira, esto es mejor, H de capitante. Bien, ¿y vos? Eso, bien. Mañana con reunión, pero todo bien. Aquí estamos comprándonos el equipo para para la gente. Y ahora, comprar protector. Y 134 es... túnica papal. Me estás contando. Anular furia. Bueno. Hora de comprar, equipar. Este es Ryuji, túnica de santos. Y 134 es la más de mayor defensa que tengo. Lo que pasa es que las chicas... Hay raro. 32. Túnica papal. Sí, se llama así. Túnica papal este. Túnica papal. Y túnica de santo. Camiseta de esperanza. ¿Nai? ¿Eres tú? Vale, ¿y vosotras cómo vais? 128. Es que estas siempre tienen dos. Las chicas siempre tienen dos. Porque con ellos no vas a lo mismo, ¿verdad? No. ¿Por algún motivo con las chicas funciona diferente? Kimono de guardia, anular sueño y camiseta de la esperanza. Reduce daño psicoquinético. ¿Debes sacar las cosas, Sofía? De la Deep Web. De la ciberred infantil. La deep web. Supongo que me equiparé el esto si es un cognético más que el sueño. Cambia la somnolencia en el turno de noche. No sé si implica lo que sea de noche o de día, pero iba a equiparme esto. Equipar.
Yusuke el de Santo. Tú eres Makoto, Esperanza. ¡Hostia! ¡Makoto y la Esperanza! Es. Lo intento hacer a propósito y no sale. Lo intento hacer a propósito y no sale. Makoto y la Esperanza. Futaba. Ah, lo que yo Futaba es mucho mejor. Pues fuera. Y debería vender. ¿Cuánto podré vender? A ver, tenemos 99.000. ¿Cuánto creéis que me va a quedar ahora mismo? Porque tengo un montón de objetos. ¿Cuánto creéis que me va a quedar? 99.000. O sea, 100.000 vamos a ponerle. Pues... poquito, unos 20.000. Ha subido poquito. Pensaba yo que iba a subir más. Ni idea. Yo pensé que iba a subir más, es decir, como llevaba ya varias cárceles, o sea, varias incursiones sin vender nada, pensé eso. Pero parece que no, que ha subido súper poco. Accesorios... no sé si tengo algo para vender, la verdad, pero bueno. Ay, es verdad, no mira los accesorios, igual hay accesorios nuevos. Compro accesorios. ¿Hay alguna cosa que me interese? Gema caliente. Gas protectoras, guantes de goma. Hay cosas interesantes, pero... pero no me interesa. Me quedo con lo que tenía ya. Venga. Pues vamos a investigar. Entonces, para investigar tenemos que escuchar los rumores de la gente. Señor, ¿hay alguien por aquí hablando? Tú eres Makoto. No, por aquí no hay nadie. Oh, por aquí un señor. Señor. ¿Has venido desde Sapporo? ¡Qué locura! Que hayas venido desde tan lejos, me dejas de piedra. Aquí no hay nada interesante, pero disfruta la estancia. ¿Y hablo por tu investigación? ¿No prefieres la playa? Sí, es un plan mucho mejor. Vale. ¿Un laboratorio? Ah, sí, es el lugar en lo alto. En efecto, no me suena. Espera. Espera, ¿qué? Imagina que los temas nuevos son más valiosos y si llevas tiempo sin vender, tampoco es que vas a conseguir mucho dinero. Ya, también, es verdad, no lo he pensado. Espera. ¿Un laboratorio? ¡Ah, sí! Es el lugar en lo alto. En efecto, no me suena. Casi que dejé el trabajo y me mudé hace poco, así que no conozco bien la isla. Te apetece escuchar algo si me apetece ver tus lamentos en el agua. Quiero ahogarte, cabrón. Ay, hijo de puta. ¿Vos lo volteas a investigación? Yo es que no estoy, soy de aquí, estoy turismo. Si le preguntas a Emma, tienes móvil, ¿no? No, mira, sería buena idea. Le preguntamos a Emma. Ay, hijo de puta. Sí, el que está en lo alto. No me suena. No me suena de nada. Ese que está ahí en lo alto, ahí al lado de la quiniela, donde ve todos los días a comprar el pan. No me suena de nada. Alquilate bicicletas. No me alquilan ninguno, tenemos un par de ruedas. ¿Cuáles? No tenemos. Vamos a comprar. 20 PS. Esto es maravilloso. Vale, pues por aquí no hay nada. No, pero no habla con los aliados, igual me dicen algo. Ryuji. Bueno, no digo ningún restaurante de semana que en agua. Te va a tener un poco en serio, hombre. Pero entonces en serio, voy a entrar con el personal. Seguro que te va a encantar el sopa típico de aquí. ¿Te iré a comerlos cuando terminemos? Eso me gusta. Playa. Y dejaos mucho el porte, que pronto los viandantes sobre el centro de investigación. Ah, vale, me llaman. Oye, tengo información que podría interesarte. Anótate conmigo detrás de la tienda de recuerdos. ¿Por qué tiene que encontrar algo? ¿Vamos a ver? Y me dispara entre ceja y ceja. Bueno, por lo menos Zenkichi ha sido más útil que nosotros. Que nosotros no hemos hecho una puta mierda. Cada uno ha ido por su lado y nosotros no hemos hecho una mierda. ¿Está Zenkichi todo esto? Detrás de la tienda de recuerdos. ¿Cuál es la tienda de recuerdos? Mercado. Lo he visto antes, creo. Tienda de evento. ¿Tú? ¿Tienda? ¿Esta aquí he comprado? Sí. ¿Cuál es la tienda de recuerdos? ¿Esta es la tienda de recuerdos? Tienda de souvenirs, vale. Ah, vale, coño, detrás de la tienda... joder.
Perdón, es que tengo retrasito. Detrás de la tienda de souvenir, pues es por aquí. Ah, mira, está ahí. Pues claro, sí, sí, a ver. Lo que pasa es que yo venía andando, me llamó ahí la esquina y dije, bueno, pues habrá que dar la vuelta. Pero no, no esperaba que estuviese aquí el Zenkichi. ¡Zenkichi! Ah, buenas. Le voy a decir al reportero que hay un edificio enorme en esta dirección. Voy a quedar en el camino. Parece que hemos llegado, a ver. Espera, me estás jodiendo la puta vida. Me estás jodiendo la puta vida. Me estás diciendo que el laboratorio de investigación está en primera puta línea de playa, que está al lado del puto puerto y que se ve desde el puto puerto, que es un puto edificio enorme. Me estás vacilando, ¿no? Tú me estás jodiendo la vida. ¿Qué hacemos? Suicidarnos. ¿Tú vas a llamar a los demás si quieres investigar? Por favor. Okay. Llama a todo el mundo. Investiguen completada. No hemos hecho nada, pero bien. Está en la montaña. A ver. Montaña. Si quieres llamar a eso montaña, yo lo respeto. Pero eso para mí es una colina. ¿Puede que lo hacemos en un centro de investigación? Como te dijo el men que no sabía. Sí, es verdad, es verdad. ¿Ese edificio en lo alto? Es el laboratorio. No, no he escuchado hablar de él. Joder, es que se merece. Yo creo que se merece una carta o un meme ese hombre. Eso creo. La madre que lo parió. ¿Una simen agua sagrada? El cuadro no está en solo los santuarios que pinta aquí. Y el cerro no choque legendario dentro. Sí. Es un laboratorio. Estaré más normal que una zombie, es algo parecido, ¿no? Tienes razón. No hay tonterías. Se lo merece. Era broma, ¿no? Ya está chorrada, el laboratorio está en el mundo real andando. Oh, lo que tú dices, pero yo creo que el metaverso también. Eso me solo pasó una máquina en una cárcel, ¿verdad? En esta isla no, o eso creo. Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espera, ¿por qué Josep está 13 grados más a la izquierda? Pues no lo sé. Porque como la cámara la bajo, la tiro al... Bueno, la tiro al suelo, entre comillas. La bajo de la pantalla y la pongo en la mesa para... Por seguridad. Pues luego al subirla no sé dónde la pongo, así que... Vete a saber dónde está puesta. Está en el lado, eso creo. ¿Crees? ¿No la solías o algo así? ¿Cómo estás, Ink? ¿Cómo te encuentras? Sí, que este café es localizado gracias al aroma que emiten. Ay, pero es bueno, nada. No he estado en ninguna cárcel como pasó en Sendai y Sapporo. Sin embargo, este lugar es un poco raro. Es lo que me da mala espina. ¿Con qué mala espina, eh? Me encuentro lloviendo. ¿Qué ha pasado, Vic? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? ¿Puede que sea el recuerdo de un espíritu negativo? Voy a por ti. Basti, no hace gracia, puta va. Eso es lo que sí quiere, yo no me estanzo. Venga, en este edificio que claramente... En este edificio que claramente ese señor que estaba tocando una mandolina no sabía que estaba aquí porque sabía que había un laboratorio, pero no escucha hablar de él. Joder. No tengo que estar lloviendo. Ah, vale, perdón. Pensé que era por lo de Full Metal Alchemist. Se me tira la cámara por ahí. Cámara. Falta respeto a Bunda por ahí. Ya estamos por las islas del sur de Okinawa, sí. Te has perdido antes, Ink, una escena que ha sido maravilloso. De un señor que nos dice... ¡Ah, sí! El laboratorio. El que está ahí en lo alto de la montaña. No he oído hablar de él. Ha sido... maravilloso ese señor. Le vamos a dedicar una carta, incluso. Será hasta el 18... de agosto por motivos laborales. Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Vamos a colarnos. No sé, hablamos de los fantasmas de impacto en el mundo real. Cometamos crímenes. ¿Queréis terminar en prisión? Las invasiones de la propiedad privada es un delito. Pues sí. Más pruebas obtenidas mediante actos delictivos no tienen validez ante un tribunal. Solo haréis que este viaje sea en vano. Bueno, correcto. Ya lo sabemos, pero... Pone que cierre este 18, así que esperemos a mañana sea más fácil y menos ilegal. Pues sí, ¿no? Cuando van los empleados, seguiré mi placa y empezaré a investigar y interrogarlos. Este lugar parece bastante turbio. Surgamos un poco, solo que sacamos un montón de mierda. Joder, qué asco. Luego tenga pruebas, podré empezar una investigación oficial y confiscar todo lo que necesitemos. También te digo, igual llegas tarde, Zenkichi. Ya veo, no se deje bien pensada. Mira, Zenkichi está echando luces sobre el tío privado. Bueno, ese privado trabajo para el gobierno.
¿Qué espera esta mañana? Tenemos algo de tiempo libre. O sea, ¿podemos pasarnos el día de fiestuki en la playa? Me encanta la idea. Yo quiero ver tetas. Soy una poca, no tenemos tiempo. ¿Cuándo estamos dando una oportunidad así? Madre mía. Chicos, tenemos un vestido entre manos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo quién? ¿Qué? Vaya follón se formó en Japón. ¿Qué pasa en Japón? En Japón pasan cosas nuevas cada semana últimamente. En realidad no es mala idea. Si os ponemos a Usman enseguida, la gente sospechará y no queremos eso. La cosa va a pasar desapercibidos entre los turistas por ahora. Entonces. ¡Fiesta al canto! Mako, la exprincesa de. ¿De qué? ¿De la playa? ¿La fini blanca con la señorita Anne? Y por rematar una barbacoa. Y por rematar es una langosta. No, yo solo quiero dejar las langostas. Tenemos ganador, toca prepararlo todo para esta gran aventura. He de ir a buscar las tiendas. Mejor echa la tienda. En este se soy un supermercado en el puerto. Cagamos. Volvimos al puerto y hicimos algunas compras. Pero no encontramos langosta. Pero bueno, es el mar, podemos pescar una. A que bueno lo pillamos en la playa. Bueno, el otro compró una vez una langosta en la playa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El sitio es perfecto para una buena fiestuki. Estas aguas son fascinantes, pero parecen secadas de un sueño. Se casó con un plebe y así que su título y demás se le fue quitado. Ahora solo es una ciudadana promedio de la ciudad de Nueva York. ¿Piensa la casa? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya sé cuál dices! Sí que me suena. Me suena. O sea, se casó con un plebeyo. Al estudio y demás fue quitado. Joder, qué chungo. Aquí en España es lo contrario. Aquí en España el actual rey, cuando era príncipe, cuando todavía no era rey, se casó. Bueno, se casó. Se quedó con una periodista que... No me acuerdo que si fue a hacerles una entrevista o qué fue a hacerse, que era... Sé que era una periodista que había cubierto algo ahí en la Moncloa, en el Palacio Real, y dijo el príncipe, esta para mí. Y en vez de él quitárselo del título, a la otra la ascendieron y era reina. Pero bien, España bien, España mal. Estas aguas son fascinantes, parecen secadas de un sueño. Muy bien, pues aquí nos quedamos. Es que payita siempre España, sí. ¡A la playa! Lo más gracioso de todo es que... Este señor creo que tiene, no sé si dos o tres... No me acuerdo, creo que son dos. Creo que tiene dos hijas. O sea, dos hijas seguro que tiene, pero no me acuerdo si tiene tres o solamente son dos hijas. No me acuerdo. La cuestión está en que según la Constitución Española, las mujeres pues no pueden heredar el cargo. Sin embargo, lo quieren... Es que... Esto es un poco mala hostia. Es un poquito mala hostia. Lo que quieren hacer, y esto se rumorea y se sabe desde hace años, solo que tú se lo sacas en cara y te dicen, no, nosotros vamos a cambiar de constitución. Pero lo que se sabe desde hace años es que o bien van a seguir teniendo hijos hasta que tengan a un hijo varón que lo herede, o bien igual adoptan a alguien. Se rumorea, no se sabe, pero es todo por no dejárselo a las otras. Que está mal el dejárselo, porque... Es decir, mal hecho porque no queremos monarquía. Pero en caso de dejárselo, mal por... No, es mujer, no se lo quiero dejar. El machismo está presente. ¡Espéranos! ¿No habéis echado protector solar? Pero chavales, al menos comportaos. ¡Espera, ¿por qué están follando? Ya, son como monos. Madre mía, qué ruidosos. Te he hecho una carrera, puta. Es tonterías, tengo que hacer un par de cosas en la caravana. Tú diviértete. ¿Espera qué? Necesito ver porno futanari. Ah, los pliegues de Kinawan. Dilian, que no se mete demasiado. La marea te llevará o a las islas principales de Japón o terminando las islas de Java. Hostias. Han estado en la mierda. Si alguien con esa cara de amargado, Zinkichi. Si quieres parecer un turista, al menos haz como que disfrutas. ¿Por qué no te haces relajarte? No puedes ser... Bueno, estás siempre tan tenso. Bueno, es mi estilo de vida. ¿Qué os parece esta oportunidad, Zinkichi? ¿Piensas decirle que no es nada misela? Pues sí. Vale, me tomo un respiro. Pero solo un poquito, ¿queda claro? Sí, no estoy muy afectada, la verdad. Chitón.
Hostia, me muero. Dame contigo, Giuseppe. Es mi vez en la playa. ¿Por de ahí baña traje de baño o cómo van a hacer esto? Ay, tío, los móviles son impermeables. Por favor, sé que puedes meterlo en el agua. Lo acabo de comprar otra vez. Sofía. No es bueno estar tenso, Giuseppe. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy tenso. Ya. Y estoy tenso en otras partes del cuerpo que no debería estarlo. Pueden tenerlo, comprarlo en el momento. Sí. Pero iba a decir yo. Esto de los móviles impermeables. Es un poco una mentira, ¿vale? Son. ¿Te duele la espalda? Ahora, no me duele exactamente la espalda, me duele todo el cuerpo, pero. Pero bueno, lo que más me duele es el cuello, la zona del cuello. Pero porque fijas cómo estoy. Es que el asiento está tan para atrás. Que si yo quisiese echarme hacia atrás. Quedaría súper alejado del micrófono, no. No me daría, así que me tengo que echar para adelante y al final no estoy reposado en la silla. Pero quiero decir, los móviles te cuentan eso de que son impermeables. No te imagino. Aquí. Pero en verdad no son impermeables. Es decir, sí que son impermeables de que están protegidos. Si tú metes una esquinita no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si lo quieres meter completamente al agua? Y creo que al mar no sirve, solamente es a piscinas. Que tienes que comprarte unos tapones específicos, aparte, para ponérselo en la entrada de carga y en la entrada de audio. Y no sé alguno más por ahí, porque si no se jode. Y muchas gracias, Inc, por contribuir. Echo, maravilloso es. Maravilloso. Son impermeables, pero con comillas. No son totalmente impermeables. Seré tu guía turístico. Me quedaré sin móvil. Bien, vamos a desmilearnos. Pero esto es un juego anime. Ya, pero igualmente, el realismo. Al fin vamos a poder disfrutar del verano en las playas de Okinawa. ¡Yo quiero ver tetas! Al diablo la lógica. Ya, tío, somos ladrones fantasma. ¡Oh, sí! Fanservice. Esto es una suma cristalina. Cámara. Que no mola que te cagas. Aunque no va a mola que te cagas. ¡Mira qué peces! Sí. Uy, Yusuke. Una langosta. Langosta. Me excita mucho más. ¿Espera, qué? ¿Ha cogido la aplicación de la cámara? ¿What? Hola, qué pues. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ven aquí! ¡Estáis detenidos! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Qué está poniendo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? ¡Eh! ¡Desvío el teléfono! Ya, pero lo ignoro. ¡Oye, tienes un momento! ¡No! Abuso de poder de Zenkichijijis, hombre. Pero te para actuar cuando la cosa se calme, ¿entendido? Solo que todo saldrá bien, pero tengo una extraña sensación extraña. ¿Y esto? ¿Para qué? Bueno, supongo que no es necesario estar en la que se entra todo el rato. No te voy a un garbillo por aquí ahora que ni menos gente. Déjate un poco tú también y disfruta con los demás. Prenuncio de dos días. Bueno, al fin podréis comer. Hay que dar con waifus. Espero que estés descansando. Si tienes tiempo, ¿puedes venir a hablar conmigo? Quiero prestar un favor, será más fácil si te lo explico en persona. ¡En persona! Ya, pero... Yo voy a dar con Haru. Se futaba. Así se futaba. Yo creo que era con Haru. A ver, que Makoto está bien, pero... ¿Qué Haru es Haru? La sombrilla de playa. ¿De verdad que no llevas esto? Supongo, está Haru. Haru, voy a hablar contigo. No voy a hablar con ella. Solo voy a hablar con Makoto. Pues hablaremos con Makoto. Esto está enfutado por ahí. ¿Y Ryubi dónde está? Ah, Ryubi está allí con Zenkichi. Venga. Ahora, Makoto, ¿qué me pides? ¿Se puede consultar una cosa? Quizás te resulte infantil, pero ya que estamos en la playa, me gustaría probar a partir una sandía con los ojos vendados. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Igual no es buena idea. Makoto, yo te quiero mucho, te respeto mucho. Pero igual no es una idea, guapa.
Igual no es buena idea. El buen sandiezo playero, sí, sí, sí. Pero estamos hablando de Makoto. Igual pega con el palo y le pega antes a alguien y le parte las costillas. ¿Por qué no? ¿En serio? Nunca he dado la playa con mi familia, así que no he tenido oportunidad de hacerlo. Yo nunca he hecho ese partir sandías en la playa. ¿Es algo solo típico de Japón o...? Que yo nunca lo he hecho, por lo menos. ¿Partir una sandía? Solo bien, eso no me lo pierdo. Las costillas, nada, te lo con una vertebral. Es que, literalmente, Makoto te pega con un palo y directamente ves en tu cara aparecer directamente Judaid. Y ya está. Pues nunca le dice, ya, yo también, será exclusivo de ahí de Japón lo de partir sandías en la playa. En serio, Sofía, me lo dirlo. No te voy a enseñar con los preparativos, si quieres. Damos una sandía y... un palo, una venda. O sea, te sentí muy agudo. Un palo. Sí, encontramos alguna rama por aquí, también nos hará falta una venda. Será japonesa de 10.000, sí, será eso. Una vez comí sandía y no me cayó muy bien. Por la señora te insultó. Ya. Lo sé, rey del humor. No me lo tengáis en cuenta. Por eso nadie me ve, me cago en la puta y la gente se pira de aquí. Por eso mismo. Si encontramos alguna rama por aquí, también hará falta una venda. Ahora que nos hemos puesto con los preparativos, estoy algo nerviosa. Es que calientas en la cárcel hasta que ves. Hasta que te ves para golpear a Sandy. Y bueno, os revienta a todas. Ahora siempre fuiste de parecer a Banco B después de partir en dos unas cuantas sombras. No es parte en dos ni nada parecido, pero calentar nunca es mala idea. Me gustaría pedirte algo antes de buscar a Sandía. Siento que es una tontería, pero espero que me ayudes. Vale, yo te ayudo con lo que tú quieras. Lo guapa, pero... estallido costero. Entrega sandía entera. Derrota Jack Frost con Queen. Ajá. ¿Y cómo consigo eso? Porque de hecho no está enfadado con nosotros. Bueno, lo pegué con Futobo y luego Hawái con el instituto. Nos conocí poco después de esa excursión. Que ni imaginé que terminaríamos en un viaje por todo el país en caravana. Ya ha pasado un año. No estaremos en otros 365 días. En un viaje como este. Qué buena idea, ¿por qué no hacemos esto cada verano? Me parece bien. Los destinos de visita obligada es inmensa. Y solo hemos estado en unos cuantos. Muchas ganas de ver que nos depara el futuro a todos. Sí, tenemos que vernos de vez en cuando. Para contarnos cómo van cambiando nuestras vidas. Cuando llegue ese día, espero que todo de corazón me sirvas un plato de tu curry legendario, Sepe. Hijo de puta. Sí, más vale que esa receta tuya no cambie nunca. Hombre, Haru, para ti lo que tú quieras, guapa. Vale, ¿cómo consigo una sandía? A ver, porque más o menos me imagino que puedo... No paso por la playa. Sí, no paso por la playa, pero ¿cómo acaba esto? Es decir, ¿cómo consigo una sandía? Supongo que igual en una tienda. Como dar te digo, no mires, siempre cae anuncios. Como lo cap... ¿Cómo? ¿Cómo era moderar? Te digo, no mires, siempre cae anuncios. Como loca. La puta madre, ese pechito es malos, ¿no? Igual no me molestan. Si sabéis el humor que tengo, el humor de mierda que tengo. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, vale! ¡Hostias! Pensé que... No sé. Joder, por un momento pensé que la había cagado. ¿Tampoco compro una sandía online? Mira, vamos a comprar objetos. ¿No puedes vender sandías? Y recordemos que los hemos aterrado y seguimos. ¡Ese es mi secreto! ¡Amenazar a la gente! Pastilla de rescate, gelatina espiritual, ¿qué haces? Hace poco fue el compañero de rango. Oh, pues felicidades desde aquí le mandamos. Pues desde aquí le mandamos felicidades. Y que cumpla muchos más. ¿Cuántos? Cumplió 30. Mira, justo iba a preguntar a cuántos años. Cumplió 31. Ostras, pues. Es más mayor de lo que yo pensaba. Yo sé que estaría por los 28 o así. Es más mayor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que tendría eso, 28 o así, pero 31. Wow. Vale, pues vamos a irnos a... Ay, coño, no, a destruir a los Jack Frost. Se me olvidaban. Ya, es que era sandía. Vamos a buscar a los Jack Frost. Infiltrarse en cárcel... Sapporo. Sí.
matamos a unos Jack Frost con Quinn, es decir, la tenemos que meter en el equipo. Y la Sandía nos hace compañía, o sea, lo juro. Por rango lo llaman viejo. A ver, viejo no, mayor. Es decir, que es más mayor de lo que yo me esperaba. Me esperaba que tuviese 28 o así, no me esperaba que tuviese 31. Pero viejo no, es decir, con 30 años no eres viejo. O al menos a día de hoy, no creo que seas viejo por 30 años. Llamamos a Sofía y metemos a Makoto. Un miembro del grupo aprendió una nueva habilidad y ahora sabe. Y ahora sabe más 8. ¿Qué? Un miembro del grupo ha aprendido una nueva habilidad y ahora sabe más 8. ¿Quieres saber escribir una? ¿Eh? Odio Kingdom Hearts. ¿Por qué ha pasado? Igual proceso que el año pasado, encima de la treintena, tiene un dolor de espalda considerable. Joder, pobrecito. Sí. No entiendo. Juego, ¿estás bien? ¿Estás bien, juego? Te veo con problemas. ¿Estás bien? Es decir, a ver, te veo con problemas. ¿Me voy a dejar así? Cancelar el cambio de habilidad. ¿Pero qué cambio? Es que no entiendo. Lo del 8 más que aprendí 8 habilidades. Sí. Es decir, es que todavía no entiendo qué habilidad quiere aprender y qué habilidad quiere quitarse. Es que no entiendo. ¡Ah, coño! ¡Bomba cegadora! ¡Vale! ¡Ay, Dios! Que no está puesto. Me cago en... Lo cual es lo que están ahí. No, y bomba cegadora. Que bomba cegadora no me la quiere decir. Daño físico medio, daño físico leve. Pues hombre, mejor bomba cegadora. Así. Cancelar. No. Quiero confirmar. Sí. Ya está. Que le ha dado como... Con un petardeo muy fuerte de... Y no estaba atendiendo a lo que el juego quería. O sea, que con una más ya tenía... Sí, ya tenía el límite. Pero yo no entendía que el límite... No entendía nada que me estaba contando. ¡Uba! No, Makoto. No quería que dices eso. No, espero que seas un Jack Frost. ¡Ay, no! Creo que se dan por aquí. Sí, ahí están los Jack Frost. Ataque combinado. No sé cuántos tengo que matar, creo que tengo que matar como unos 10 así. Pero bueno, me da igual malgastar habilidades. Freila. Expresar de la mejor forma. Sí, ha sido un poco raro. Es decir, no estaba expresado de la mejor forma. Que por cada quien de mujeres llegó el reporte trimestral de Square. No he dudado un día muchísimo menos de lo esperado. Si hubiera sido Kingdom Hearts. Es que el problema está en que yo creo que la gente no se ha enterado de Neo Tuo Wii. En el E3, y si esto sinceramente lo digo, en el E3 del año pasado, bueno, del año pasado no, de este año, sí, de este año sí, el E3, creo que tendrían que haberlo promocionado más, porque era una secuela, era un juego que estaban reviviendo, y lo dejaron ahí muy a medias, estoy de costero, ¿no? Ah, yo los he matado. Es que se utilizaban Guardianes de la Galaxia, soltaron ahí como 2 minutos de, sí, esto está aquí, y ya está. Y encima con el anime eso. Lo que pasa es que aquí Square... Que es una mierda. Yo no lo he probado, así que no puedo decir. Aquí Square ha hecho una jugada que es una gilipollez. Y esto, sinceramente, es una cosa que Square no entiendo qué está haciendo últimamente. Soy de quién paga más. Sí, pero... Es que, atentos. Es que esto Square Enix no sé qué coño ha hecho. No entiendo esta gilipollez. Pero es... Tiene más bugs que Sonic con número 6. Ganar la Disney pagando es otro tema. A ver, ya eso es difícil. Pero me refiero... Square Enix tiene dinero de sobra, es decir, que si con los Guardianes de la Galaxia, que si con Marvel, que si con esto, que si los juegos de móvil, que si no sé qué, que si Final Fantasy, que si lo otro, es decir, Square Enix tiene dinero para pagar a quien sea. Es decir, no entiendo por qué no han cogido el anime en vez de ponerlo exclusivo en Japón en puto Netflix. Lo pagas y lo metes en Netflix. Y no solo lo metes en Netflix, sino que además le pones
en doblaje inglés y en doblaje español, si te sale de los huevos. Pero en doblaje inglés, como mínimo. Y con eso ya... ¿Te aseguras de que va a haber más gente que se va a enterar de... Oye, que de Tug han hecho un anuncio, han hecho tal... Oye, a ver qué va a pasar. Porque hay mucha gente que se jugó el Tug original... Y que no tienen idea de que sea una secuela. No tienen ni idea. Ni que sea un anime, ni ha sido nada. Es decir... Y esto mal marketing por parte de Square, es decir... ¿De souvenirs? Que no creo que vaya a ser un día, ¿no? Y es que aunque lo hubiesen dejado en japonés con subtítulos al inglés o al español o lo que sea... Es que lo metes en Netflix y ya la gente se entera. Que hoy en día... ¿Quién no se entera en Netflix de cuando salen las cosas? Eso sí, que no tan como el anime de Komi. Que hijo, los hijos de puta no tradujeron una puta mierda. ¿Dónde compro una sandía, en serio? Me ha tirado tu mental de capitalismo. Tu capitalista. ¿Y una sandía? ¿Dónde puse una sandía? ¿Me pone alguna pista en la solitud? Estallido costero. Dice, hay que comprar una sandía y luego ya buscaremos herramientas. Sé que estamos ocupados, pero primero quiero calentar. ¿Te importa? Entrega sandía entera. Derrota a Jack Frost con Queen, Susuhino y Parque Odori. Susuhino y Parque Odori. Pues que aprenden de Tencent, que si tiene una campaña de marketing muy así, les eleven. Sandías al sur. ¿Al sur? ¿Aquí en el puerto voy a encontrar sandías? ¿Alguien me va a vender? ¡Oh! Espera, ah, no, no. La gente es un constructo social. En verdad estoy loco. No al sur muelle. No al sur muelle, te refieres que no está en el muelle sur. ¡Ah, espera, que había otra zona! Espera, que hay más zona y no lo he explorado. No sé por qué no se puede correr aquí. Bueno, también te digo, voy con chandales. Igual con chandales no es bueno correr. Pero aquí hay más zona de mapa, no me he enterado. Que por aquí creo que había más zona. Playa. Pero desde aquí había otro camino. Entrar al laboratorio y por aquí... No se puede avanzar. Examinar. Vale, no se puede ir por aquí. Pues supongo que igual en la playa venden sandías de alguna forma que no comprendo o no entiendo. Voy a ir rápido. Playa. Yo también te digo, no sé si tardo más con la pantalla de carga o no. Porque esto sí que tiene pantallas de carga lentas. Igual Morgana, ¿sabe? O igual... Es que no sé si tengo que hablar con Morgana para avanzar la historia. Está Morgana. Puto gato. ¿Dónde está el gato? ¡Gato! ¡Gato! ¿Sabes dónde está una sandía, gato? Mierda, esto es la historia, ¿verdad? ¿Qué viene aquí esta señal? Vale, ahí os toca avanzar. Playa arenosa. ¿Eh? Enterrada, empieza a quitar la arena de encima. Concha bonita. Bueno, me encontré una concha en la playa. Luego andes en una. Encontré una concha bonita, encontré una vagina que era muy bonita. Joder, si luego. Me cierro de biopuertas. Playa arenosa. Está montada en la arena. Que sea otra concha, por favor. Cristal de mar. Oh, no era una concha. ¿Esto qué tengo que buscar por la playa hasta encontrar una puta sandía? ¿De verdad? Playa. Esa peste es uno de los lugares de las guardas. De los que guardar especial cariño, diría que sí. Ah, no, realmente. Playa arenosa. O sea, me tengo que encontrar la sandía así, de verdad. Perla natural. Vaya. Ciertamente. ¡Ah, coño! ¡Que hay una tienda ahí! Vale. Igual venden aquí la sandía. Puesto de vida. Ah, no, puesto de vida. ¡Oh, soba! Bueno,
Tío, te estaba esperando, Giuseppe. No podemos irnos sin probar el soba de Okinawa. A ver, que ya he comido, pero me meto sin problemas en otro bol entre pecho y espalda contigo. ¿Cuánto se añade el coreyisu, coregaso? Bueno, el chili ese, me convenía 80. He hecho una barbaridad. Tonto, usted lo sabía, señor intintado. Me lo paso bien comiendo soba de Okinawa con Ryuji. Me ha venido la inspiración. Vamos a comprar cosas. ¡Oh, sandía entera! Vale. Espera. ¿Por qué el puesto de bebidas me vende sandías? Bueno, yo no voy a juzgar que un puesto de bebidas me venda sandías. Eso es lo que el juego quería. Yo estoy contento porque me encontré una concha y ya está. ¿Nos parece que te empezamos a preparar la cena? No. Ay, coño, le tengo que dar en solitud. Nunca me acuerdo. Venga, completar. Bueno, mira qué sandía. Pues listo, ya lo tengo todo. He de partir a la perfección para que todo el mundo pueda comer. ¿Empezamos? Ah, pero ¿y el palo? En la cárcel me da cuenta de una cosa. En vez de apuñalar un arma que nunca he usado como un palo, creo que tendré mejores resultados con los puños. ¡Oh, no! ¡Nos va a partir la madre! Estoy más lista que ahora. Estoy más que lista gracias a las cursos en la cárcel. Estoy convencida de que la partiré. No sé, yo también estaba convencido. ¡Qué valiente! Se me enseñó para partirla en trozos aceptables. Tengo que resistir pasándoles a los demás. Yo creo que es la mejor partida, Giuseppe. Al fin y al cabo es el que más empeño ha puesto a ayudarme. Estás en un complejo de islas al borde del océano Pacífico a 230 kilómetros del archipiélago principal. No te quejes. Eso también es verdad. Para ser el único supermercado de la isla. Me entrevistaré cuando esté lista. Cuenta los giros por mí cuando toque partirla, ¿vale? Pero no la partimos. Ah, vale. Bueno, no la hemos partido. Una pena. Vale, ¿cuánto necesito para subir esto? Necesito cumplir la solitud. Vale, pues cumplir la solitud y ya luego subir esto del creador de vínculo, que por lo menos subiré más rápido. Pues supongo que iremos donde vamos a guardar la partida y vamos con Morgana. Pero al final no hemos visto cómo Makoto partía la sandía. Que Puerto Inc, ¿sabes lo que lleva equipado ahora mismo Makoto? Lleva equipada la túnica de la esperanza. Un bikini aparte de... Pero me refiero de equipo. Makoto lleva puesta la camiseta de esperanza. Porque Makoto y la esperanza, pues, tenían que ser. ¡Naegi! Correcto. Entrada del Utaki. Makoto. ¿Qué coño es un Utaki? ¿Me viene el vaso? Todo tiene sentido, hombre. Todo estaba conectado. ¿Y más bien si no sospechas relacionado con la laboratorio de investigación? Ya se pasa de ir solo ahora que se va por el sol. ¿Y te pisamos los demás? Claro. Ay, para todo el mundo. ¿Utaki? Sí. ¿Utaki? No sé qué coño es un Utaki. ¿Dónde está para ir al paso? ¿Por qué será? ¿Qué acuerdo? Ahora que he leído Utaki. No tiene nada que ver, pero es que justo me lo he recordado. Término Okinawaguiano. Lugar sagrado. Pues me he empezado a ver el anime de... ¿Cómo se llama? El anime de que es una... A ver, lo diré. Una oficinista chiquita de pelo verde y otro oficinista súper grande y mazao. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre. Igual alguien por esa descripción se sabe. Como... Aquí. Senpai wa Uzae Kohai. Bueno, me voy a copiar el nombre directamente y lo pongo. Anuncio. Voy a comprar el nombre directamente y lo pongo. Control C. Control V. La de la Kohai y la Senpai. Sí, sí. Está graciosísimo, tío. Me estoy partiendo la madre de viéndolo. Es cierto que no estoy al día. Yo me empecé a verla el otro día, que iban 7 capítulos, me vi los 7 seguidos, de tirón, pa, 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 y es la de... ¿Por qué no hay más? ¡Quiero más! Está muy gracioso, ¿eh?
Está muy necesario. De hecho, me he puesto a leer el manga y llevo por el capítulo 50. Es como, es demasiado gracioso. En cierto modo me recuerda un poco a Takagi en ese. La coge y molesta y el senpai tonto, clasicazo. Sí, lo que pasa es que es gracioso. La verdad es que esto lo hacemos misterioso. Me parece un desafío en tu regla. Venga, aquí se iba a pasear. Cuando lo había visto todos los que estaban. Pues sí, y de hecho también me acabo de ver el de Your Lay in April. Y debo decir que me provocó sentimientos. Tuve que limpiarme los sentimientos de los ojos con el Your Lay in April. Venga, aquí se iba a pasear. No, este es el final del camino. Hay un Utaki, lo pone ahí, ¿veis? ¿Utaki? ¿Qué es un Utaki? Son lugares sagrados de la Ryukyu. Se creía que era el hogar de seres divinos. O que estos bajaban al mundo terrenal en ellos. Joder, pero si empáis siendo buena gente, molestar a coger sin intención. Ya, tío. El chiste es verlo en abril. O yo me lo he visto en noviembre. Yo me lo he visto en noviembre. Hay que decirlo, es... A ver, tiene sus... Sí. Está buena, Dios. Pero tiene sus altibajos. A ver. Realmente desde más o menos... A ver. Sin entrar en mucho spoiler. ¿De qué trata? De músicos. De músicas. Básicamente va de música. Superar traumas. Y romance. Música, romance y traumas. Va de eso. Sin entrar en muchos spoilers, pero más o menos desde los primeros capítulos ves un poco por dónde van y cuando llega a la mitad de la temporada dices, vale, ya sé cómo acaba esto. Y efectivamente, acaba como yo me lo esperaba, con sentimientos. Claro, no te voy a hacer spoiler, loca, pero eso, va música, romance y traumas. Así que con eso te digo todo. Ahora ya, si lo quieres ver, adelante. Pero eso, no te voy a spoilear nada, porque no sería cosa. Hombre, te puedo decir cómo se llaman los protagonistas, eso sí, que eso no sería spoiler. Solo van a ser... Eso estoy olvidando. Ven, Dios, los arañas los veneran. Si entráis para echaros una risa, os podéis meter en un buen lío. No tiene ni idea, qué sorpresa, que se afectan todo el tema. Como debéis ser, debe conocer el territorio. No te cortes, adúlame todo lo que quieras. Yo te estoy viendo Kingdom, temporada. ¿Kingdom temporada cuál? O la temporada se llama Kingdom. Entonces, si ¿sí, siempre tiran tradiciones tan antiguas? Tres. Sí, pero la incomprensión es inherente al ser humano. Dos. Tres. Dos. Uno. Oh, cita. No sé cuál es esa, Kingdom. A ver. ¿Cuál es? No, no me la conozco. Kingdom. Temporada 2. Imágenes. Ah, de Netflix esta. Pues no, no lo conozco, pero nada. Pero nada, nada lo conozco. Bueno, supongo que no tienes ganas de cambiar ningún ser divino. Hagamos lo que, caso lo que por ahí, larguémonos. Literalmente tenemos dioses en nuestro puto equipo. ¿Qué me estás contando? Controlamos a los dioses con marionetas. Qué místico. Trata de como un men humilde y un príncipe sueño con el sueño de unificar China. Hay otro también que me he visto últimamente. Es el de... Creo que fue animado por Pierrot. Curioso. Joder, Cronestorm vibes. por lo de unificar China. Otro que me he visto es... Que es... A ver, es súper malo el anime en sí. No sé cómo será el manga, pero el anime era lento, aburrido, con personajes planos. Solo que no eran planos, tenían tetas gordas. Megami Ryo puede ser el dormitorio diosas que se llama. Algo así. Pues ese me he visto, ese anime. Joder, a ver. Si no fuese por las tetas, realmente es bastante malo, es bastante mediocre en sí mismo. Es muy cliché en muchas cosas. Se ve de lejos mucho de lo que viene. Es bastante plano y lento. Pero tiene tetas y sin censura. Busqué información de internet, pero parece que este juego tiene nada especial. Son mucho más interesantes la forma de la costa, o sea, las olas al romper la fauna, o la fauna de flora marinas. Yo estoy llegando al Wild Rift, ahora estoy con Master, con depresión, pero en Master. El problema de Kingdom es que su animación es una mierda, pero
La historia es buena y con el tiempo mejor animación. Hombre, me imagino. Lo más de cada persona afecta a su forma de las cosas. Existe para caer insignificantes, pero para otros este lugar puede ser muy sagrado. Depende de mis valores. Konosuba es comedia. Ya. Konosuba está bastante gracioso. Es la parida de la parodia. Master segunda liga más alta de todas. Hostias, pues a tope, Ink, a tope. Pido disculpas. Es mucho dinero, siempre tenemos tan oportuna. En el que es diferente en Will Reed. Supongo que será igual, ¿no? Me tenemos bueno de hambre. Seguro que estamos todos, que todos estamos igual. Después está el gran Dumasta. No sé nada cuando esperábamos. A romper la sandía. Toma, ya empieza el festival de la carne en Okinawa. ¿Qué? ¿Qué del curry? ¿De qué hacer una versión de pecado del curry blanco? ¿Qué? Y finalmente, Chaleca. Pues si son categorías altas, felicidades Ink y a tope con ello. A ver si consigues superar y ascender y a tope. ¿Es un pedo número 4? Además, ¿no comiste curry en el ferry? No, depende del desafío. El curry será el complemento perfecto para las cenas blancas y el tepares tropical. No lo pillo, en serio, que le viste el curry. No sé, nunca he probado. ¿El arroz con curry está tan bueno como dicen? Ah, nunca lo he probado. Adiós universidad, hola eSports. Hombre, es que es una forma de ganarse la vida, es decir, que la gente todavía a día de hoy no lo asimila, porque no esto, pero oye, si puedes meterte a eSports, se te da bien y eso, a tope con ello. Y el medio de las ligas tiene varias divisiones, del 1 al 4, excepto las últimas, que solo tiene una. No soy tan bueno. Más superior a mí, sí. ¡ESP! ¿Qué ocurre? Es por lo de antes. Perdóname, ya submarino. Sí, ahora el móvil se me ha estropeado, porque en el más se estropea. O sea, fascinante. Uriah nunca podría hacer algo así por su cuenta. Aunque no tenga corazón, sentí como si fuese llenada de alegría. Sí que tienes corazón, cibernético. Es un hecho. Conozco los sentimientos. Así no hace falta que te esfuerces para no herirlos. Sigo intentando entender que son los sentimientos. Caí en la cuenta al contemplar el mapa por primera vez. Por ejemplo, estar contigo los ladrones fantasma. Es bastante divertido. Sí, divertido, lo he dicho bien. Corazón binario. Ahí. Y hace poco surgieron los torneos de eSports de Wild Rift. Un alma de ceros y unos. Yo creo que he visto un 2. No, Bender, no es posible que hayas visto un 2. Yo también me he divertido. O sea, comprando una emoción nueva. Vale, ya he memorizado que es divertido. Vale, ¿sabéis a lo que me está recordando esto? Un 2, blasfemia. ¿Sabéis lo que me está recordando pero muy fuerte? ¿Sabéis el personaje de Animal Crossing? Que cada vez que le ve un vecino nuevo dice lo de... Sí, ahora he memorizado una nueva emoción. Ahora sé expresar no sé qué. ¿Y si Sofía es en realidad el personaje de Animal Crossing? Que después de Strikers decidió montarse en su propia isla e irse por ahí. Eso explicaría por qué el personaje carece de alma y por qué tiene que ir aprendiendo emociones. Pensadlo. Yo lo dejo ahí en el aire. Calladlo, sabe demasiado. Yo lo dejo ahí en el aire. Pero gracioso es un rato. Ay, marido, que es divertido. No os quedéis empanados, que hay mucho que cocinar. Y soy yo el que tiene que cocinar, putos. Preparamos la barbacoa en la playa. Pero, ¿cuántos niveles de vínculo hay? ¿Hay 100 niveles? ¿50? ¿Cuántos niveles hay? Porque no parece que haya muchos. Bueno, esta carne está del estupete. ¿Qué me haya presentado? Curry celestial, como siempre. Y con lo que sobre, mañana tenemos udon con curry. Por todo, ¿esto se puede hacer así en...? Una pregunta, ¿esto se puede hacer así tal cual en Japón? Porque aquí en España por lo menos no te dejan montar una barbacoa así en la playa. Pero como que no tengo que planear ya la cena de mañana. ¿Por qué no ganamos todo zupito y hacemos el udon? El udon y neri con curry. O sea, se puede hacer así tal cual legalmente. Te la puedes montar, joder. Aquí no, aquí en las playas no puedes hacer nada. Acá tampoco, pero nadie los detiene. Aquí viene el guardacostas. Y te dice... Ahora, con una distancia entre parrillas de 50 metros mínimo. Hombre, me imagino. Aquí, eso, lo único que viene es el guardacostas y te dice... Señor, o señora, o quien sea. No puedo hacer esto. Por favor, guarde todo y ya está.
si quiere coger algo, o se prepara usted un sándwich, o se trae aquí bocatas, o ahí tienes el chiringuito de la playa y vas y compras algo. Pero no te puedes montar una barbacoa, es decir, no puedes, no te dejan. Acaba de encontrar una mierda, aquí sí, muy a rajatabla. Pero de siempre, no es ahora del COVID, de siempre, nunca se ha podido hacer eso. Hemos estado el día comiendo bien, delicias. Nos estamos contra la locura, me debería cortarme un poco, pero necesitamos todo esto. Argentina es siempre God, hombre. ¿Cómo es el meme este ZZZ? Argentina, God, España, ZZZ. Eso es genial, Paco, no, yo soy Josepe. Estás bastante cachas. Me lo tomaré como un cumplimiento, no sé que no podía hacer todo el ejercicio que me gusta últimamente. Que me han servido un kilito a dos, y seguro que tus puñetados duelen mucho más. España, cero skate. ¿Quieres probar tu teoría? Ese compa ya está muerto. No más que no lo han avisado. Y bueno, tenemos una vacante nueva de los ladrones fantasma. ¿La niña esa de fantasma fan crees que se unirá? 9 tíos, 9 puerta y 9 hora. En efecto. Pues bueno, Ryu y F. No, por favor, no hace falta. Y nunca más se supo de Ryuji. Ay, por Dios. Este tío todo el rato con el traje puesto me pone nervioso. Podría ser puesto un poco más veraniego. ¿Qué te pasa con los de Santa Min? ¿Cómo se diría en euskera? Bederachi Gison. Bederachi Ate. Bederachi... ¿Hora? Ordu, perdón. Bederachi Ordu. Bederachi Gison, Bederachi Ate, Bederachi Ordu. Acá he encontrado una forma para evitar que surjan amontonamientos de gente a la playa. Pues, ¿qué hicieron? No. ¿Te preocupa algo? Seguro que nada, vamos a recoger, que mañana hay que levantarse pronto. Vale. Que por cierto, curioso, pero Ate. Hay que estar. Esto es muy gracioso, porque esto suele confundir mucha gente en euskera. Resulta que Ate es pato, pero al mismo tiempo es puerta sin conjugar. Y si tú dices Atea, ya es la puerta. Pero si tú pones Ate, te puedes estar refiriendo a un pato o a una puerta. Nunca sabrás qué es, a no ser que le pongas la A al final, que entonces ya es la puerta. Porque aquí, lo que son los pronombres no existen. El pronombre es una A al final. Es decir, playa. Playa es ondarch. La playa sería ondarcha. Es maravilloso el puto pronombre. El hijo de puta que no podía ponerlo de otra forma diferente. Más después sus conjugaciones al final. Desde la playa, ondarcha, tic. Cómeme los huevos, euskera. Pronombres o artículos. Ambos, perdón. Ambos. Pronombres y artículos. La caída de la economía y el aumento de los precios hacen que sea casi imposible que nadie se lo pueda permitir. Si yo, por ejemplo, quiero decir algo mío, hay que decir. Pues yo qué sé. Por ejemplo, mi televisión. Nire. Televista. Y estaré diciendo mi la televisión. Mi la televisión. Porque es así. ¡Cuac! A veces hasta que saben que es imposible que no se lo pueda permitir. Hombre, es la estrategia lo que estamos sufriendo en España. Chavales, es que es lo que me preocupa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué? Porque estoy hablando con un gato. Me acabo de dar cuenta ahora. No, Rudy, escuchad, creo que nos están vigilando. ¿Te imaginas? ¿Nos están vigilando? O por ejemplo, aquí en euskera es que es súper estúpido. Uy, espera, esta escena como medio en 3D, ¿no? Bueno, es en 3D, pero me refiero que es como medio cinemática. En euskera las cosas tienen... ¡Hostia puta! Joder, qué susto me ha dado. ¿Que voy a intentar entrar en la caravana? Espera, ¿la hemos dejado abierta? P-
¿Por qué hemos dejado la caravana abierta? ¿Qué somos, estúpidos? Que pues el español usa el masculino como neutro. Sí. Me recuerda el portugués. Por el cambio de algunas palabras. Sí. ¿A quién? Fue el que tenía que cerrarla, de verdad. Espera, ¿aquí quién está? Porque ahí hay alguien claramente. ¡Hola, puta! Espera, ¿quién querían secuestrar? ¡Aquí no hay nadie! ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¡Que van con antorchas! Se alquila al lugar. ¡Hostias! ¡Que van con antorchas! ¡Qué cojones! ¡Que nos quieren purificar! ¡Si no somos negros! Pero aquí, por ejemplo, en euskera, las cosas se tienen que decir de forma ordenada. Es decir, si tú quieres decir que quiero subir al piso de arriba, tú no puedes decir que quieres subir, porque decir que quieres subir es una gilipollez. Es decir, no tiene sentido decir que vas a subir, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Tú lo que tienes que decir es que estás subiendo desde abajo hasta arriba. Porque así es como funciona la gravedad. O si estás bajando, tú no puedes decir que bajas las escaleras. Tú tienes que decir que estás bajando desde la parte de arriba de las escaleras hasta abajo. Porque así es como funciona la gravedad. Es decir, ¿tú qué tienes que decir? Hacia abajo tienes que decir Goitik Bera. Y si quieres decir desde abajo arriba, tienes que decir Betik Gora. Porque claro, tú no puedes decir eso. Sería una tontería no tener en cuenta la gravedad. La gravedad no es un constructo social en euskera. Los cielos de Guinabajo son extremadamente religiosos. Joder, ya, pero que nos querían matar. ¿Qué está pasando? Esa peña está ida de la olla. Intentando, ¿desde que yo no se hubiera dado cuenta? Joder, pero fue en un lugar sacando. ¿A qué se refería? ¿A Utaki? ¿O a la playa? ¿Dónde entramos? ¿Puede que fuera el laboratorio? ¿Qué? ¿Os acordáis de la cual aquí hemos entrado? Es cierto, la vimos y seguimos hablando de todas formas. A ver un momento, ¿qué tiene que desarrollar un laboratorio? No pasa nada, solo explica su comportamiento. Es como si quisieran matarnos. Es que nos querían matar. También esta gente está vuelto loca. ¿No será que...? ¿Hay una cárcel aquí? Pero Sofía no la ha detectado. Entonces tendría que haber un monarca cerca. No, pero Sofía dijo que no nos voló a la cárcel. Así es, no voló ninguna cárcel. Sí, mato, me dijiste que este lugar te da muy mala espina. Teniéndolo todo en cuenta, podríamos subir que los andes por el corazón. ¿Pero no te tocan hasta ahora? ¿Por qué se llega con la isla? ¿Qué se puede detectar? ¿Y qué puede ser? ¿Qué demos? ¿Nos ponemos si no quedamos aquí? Larguémonos lejos de aquí. ¿A dónde? Si en un barco o algo por el estilo, nos vamos a cruzar el mar. Pues sigamos al laboratorio. Y pongo vamos a Lutaki, ya está. Y es decir, abuelo, ¿por qué va a proteger ese sitio? Es evidente que allí tiene que haber algo. Quedan con nosotros en cualquier lugar de esta isla, porque tenemos directamente el miedo del asunto. Porque, claro, vamos a meternos en la boca del lobo total, que más da. ¿Con el miedo del asunto te refieres a la cárcel? Pues no hay cárcel. Vale, no hay. Pues seguro que quedaremos con algo en su lugar sagrado. Nos parece mucho mejor quedarnos aquí escondidos hasta que nos descubran. Y que lo digas. No estoy guardando, venga, la Antonio. ¿Cómo se hace llegar allí sin que nos pillen? Mira, mira, esos ladrones son los ladrones fantasma. Bueno, se vea, solo sirve en el mundo cognitivo. Tienes que dejaros llevar. Sí, no haces la voz. Ah, vale, espera, que vamos a robar de verdad en el mundo real. Perfecto, ahora podré añadirlo a mis crímenes delictivos juveniles. Estamos más despistados, ¿verdad? Y yo sigo pensando, ¿y por qué la furgoneta está abierta? Es decir, ¿por qué? No, Ryu no la había cerrado de verdad. ¿Era Ryu de verdad el encargado de cerrarla y no la cerró? Un policía te enseña a robar, hombre. No puedes saltarte la ley si tú eres la ley. Ay. Sí, no le da la vista. Eso pesa, pese al cabo que habría más guardias que en cualquier otro lugar.
Quieto, escuchad. Ay. Paso, escondeos. Espera, ¿pero él no está en el lugar sagrado? Espera, ¿está venerando algo en la ventana? ¿Qué está haciendo? Desde que no se ve bien. Esto nos viene bien. Solo hay uno, si lo capturamos podríamos interrogarlo. Te echaré una mano. No te preocupes, deja ser un profesional. Y pisa una lata ahora y se cae al suelo y empieza a hacer ruido. ¿Lo ves tú solito, abuelo? No pasa nada, te lo doy para esto. Pero es súper cutre de... Se tira en el suelo para hacer una para intentar rodearse una croqueta. Intenta y coger algo y se choca con la papelera, que tira todo. Y dice, ay, 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 coño, me ha hecho daño, joder. Vosotros quedas aquí, claro, por si viene un compañero suyo. Pero poco le ganamos una mesa, no mola más. Dime ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te has pasado el mes en la 5 Strikers? Lo intenté. No, todavía no sé en ninguna parte voy, porque pensaba que esto iba a ser más corto de lo que era. ¿Cómo estás, Jack? ¿Cómo te encuentras? Hola, disculpe. Este es el New Game Plus, correcto. ¡Canalla! ¿Cómo osas profanar la tierra sagrada de nuestro señor? Te queda. ¿Todavía? Pensé yo que estábamos más cerca al final. ¡Hostias! ¿La ha pegado o se ha tirado al suelo? Ay, hay que andar con más cuidado, ¿está bien? ¿Otra vez? ¡Le has hecho morder el polvo! Ha sido en defensa propia. Solo toques de seguridad ciudadana. ¡Corazú! mirad eso. Es el cartel esta mañana. Fijaos bien, en cambio de 18 por un 19. ¿Está venerando un cartel? Hay que pasar la voz de vacaciones permanentes. Día sí, día también. ¿Por qué lo harán? Más fácil es que quieren engañar a los que vienen a la isla por el laboratorio. Pero no entiendo. ¿Y por qué estaba venerando el señor el cartel? Es decir, ¿ese cartel es sagrado o qué le pasa al cartel? Es... ¡Abre cartel! ¡Yo te venero, cartel! A ver que está cerrado hasta el día siguiente, se pasa a quedar pasar la noche. Entonces los niños aprovechan para atacarlos con el fin de proteger lo que hay dentro. ¿Y nadie ha denunciado esto? Es decir, ¿nadie le ha parecido raro que gente que va a Okinawa de turismo o a esta isla en concreto de turismo de repente desaparecen o les asaltan o pasa cualquier cosa? Es decir, ¿a nadie le ha parecido raro? Vale, entendible, se me cuida. Los miserables. Van a investigar, se ha dicho. Se despertó el corazón, debería tener el móvil Muel con M instalada. Bien, bajémosle los pantalones ahora que podemos. ¡Lo tengo! ¿De qué está Mai? ¿Suena un amigo? ¿Suzo Ubukuta? ¿Ubukata? ¿Puede ser de nuevo Ubukata? ¿Se han monarcado aquí en agua? ¿No es una buena palabra clave? Esto cuesta más. Bueno, te encuentras el correo. Estamos el programa de prueba del sistema de Emma. ¿Programa de prueba? ¿Pero no supone que Emma estaba completo? ¡Oh! ¡Hostias! Pues si esto empezó hace unos cuantos meses, ¿cuánto tiempo llevan estos controlados? ¿Una prueba de Emma? No sé, ¿es una palabra clave? ¿O parecer Oraculi? ¿Oraculi? ¿Qué? ¿Futaba? ¡Yo no sé nada! ¿Quién le envió el correo? No con qué decir, a lo mejor fue alguien del laboratorio, ¿no? ¿Otro le pidió a toda esta gente que probara a Emma? ¿Y ahora qué dicen? Es que la palabra clave se parece a una Kuli. ¿Es lo que se ha dado para que yo sé quién es el empeste del corazón? Seguro que está relacionado con la cárcel. Pero no hay ninguna cárcel aquí, ¿verdad, Sofía? Ahora sí. No tengo claro. Se ha llenado el abuelo. Por el motor, ¿no? Igual está en el fondo del mar. O igual está oculto. O igual. Espera. Voy a traducir eso. De mientras que explico. Igual el talismán ese protege el sitio. No creo, ¿no? Sería como muy conveniente. Traductor del japonés. Korosu, rollo. ¿Qué? Rollo. Korosu.
Vale, es rollo. Bueno, pues qué rollo, tío. Si no ocurre nada, fin del asunto. Pero si le encantan aquí, traeremos una niña y además ponerle la palabra clave. ¿Tienes todos listos? No, mamá, hay que intentarlo. Estos perseguidos han sido nuestro camino. Sí, hasta el momento más te parece más bueno comparado con este lugar. Coro sí es asesinar. Ah. Vale, vamos allá. Emma, de esos un Ubufuku también está amigo. Es palabra clave, operación en Akuli. Pues parece que no va. ¡Esperad! ¡Con la cárcel! ¡Ahora está por todas partes! ¿Qué? Palabra clave correcta. Iniciando la navegación. Funcionó. Funcionó y yo no me quejo. Funcionó y yo no me quejo. ¿Qué guardo? What the fuck? Guardo. Sí, ¡Saguardo! Ajá. ¡Hostia, Zenkichi! Este es el laboratorio de mal rollo. Espera, ¿qué coño hago aquí? Que yo necesito estar encantada. Queen, ¿estás bien? Sí, todo bien. Ni una mierda. Yo me alejaría un poquito de ello. Eso suena que no. Vaya. Uy. ¿Una lata? Que tenés también, ¿eh? Perdona, esta es hermana, perdona, joder. Makoto. No tenía idea de qué erais. Uy, no, que solo somos amigos. A ver, formas parte de mi harem. Pero mi principal waifu es Haru. Pero está simple de mere, Makoto. Yo te incluyo siempre que quieras. Pobrecita. Pobrecita. Ay. No sé si que había una cárcel. Se va a encantar un bocado de maraca, ¿no? ¿Pero por qué Sofía no podía detectarla hasta ahora? Puede que la cárcel estuviera dormida. ¿Dormida? ¿Una cárcel puede dormir? Ah, para acá. Hazlo como este lugar despertar de golpe. No entiendo. ¿O sea que las cárceles tienen modo reposo? Cárcel mimida, modo reposo. Y no me he esperado. Siento que alguien me está llamando. Bueno, chicos, quedáis ahí, yo me voy a... Es verdad, ¿ellos pueden ver todavía la habitación terciopelo? ¿Pueden saber de la habitación terciopelo? ¿O ya no existe para ellos? Porque en principio, al final del juego... Ellos conocían a la Benza y conocieron a... O sea, del modo normal conocían a la Benza y conocían la habitación terciopelo y todo. Buena pregunta. ¿En un dilema estás metido? Lo que te guarda en estas tierras es un ser inhumano. Aquí es donde ella... ¿Ella? ¿Quién es ella? No debería hablar más. Debes ser testigo del camino que se te presente en otras decisiones. Deberás verla tú mismo. Te he invocado porque hay un nuevo modo de ejecución de personas después de A menos Morgana debería recordar a la Benza. Sí, Morgana por lo menos sí. Yomono Purizón. ¿Qué significa eso? Ah, pues, ahora procede a Trifusión, una ejecución de grupo que emplea un poder especial. Trifusión, ya puedo usar la trifusión. La trifusión es probable que las personas nacidas de esta fusión tengan mejores bonificaciones de estadística. Así que lo siempre que puedas. Venga. La difusión permite generar personas más fuertes. Úsala con cabeza y prepárate para futuros desafíos. Adiós. Imagino que cuando habla de ella, igual se refiere a la propia... ¿cómo hago la trifusión a todo esto? Igual se refiere a la propia Sophie. Ah, mira, el Igor. Puedo crear el Igor. Podemos crear el Igor con Berith, Limo y Lamia. Venga, ¿por qué no? Yo creo que se le da. Vale. Pues vamos a poner agilado. Ahorita la infinita furia, agilidad cerebral, tetraja. Hablar miedo está bien. Desmadre. Colmillos dobles. Me alcanza. Daño físico medio de gran alcance, daño físico medio de alcance medio y probabilidad media de críticos. La verdad es que esto está bien. Entendí
crear a Igor y me quedé impactado. ¿Te imaginas? Seguro. Me crean esa. Vale. ¿Y qué puedo crear con esto más? Estaría bien que hiciesen algún modo de autofarmeo o algo así. Cambiaste la receta. Arre. Siempre fue así. Oh, pena, puedo crear a la cab. ¡Uy! ¿Y a Mithras? No, a Mithras no puedo crearla. Oh, mira, sí, sí, puedo crearla. Puedo crearla. ¡A Sisa! Y ahora Jabaki. Supongo que Mithras sería mejor, que está más nivel, así que iba a crearlo. ¡Dios! Pero tiene un huevo de debilidades. Así está. Tiene un puto huevo de debilidades, Mithra. Me cago en la puta. Que te den por culo. Buscar a Sisa. Por el meme. O sea, hostia, tiene mucho daño físico. Vale, pues debemos meter bomba cegadora. Y bufules daño de hielo medio, daño en medio. Ya tienes Cionga, supongo que me meteré Macionga. ¡Sí, está! Ya, tío. Que ahora sale otra cosa. Soy Sisa, tú tenés máscara, tú y yo, no preocupar, siempre feliz. Hasta que haya todo sacrificar. Venga, haciendo estadísticas. Oh, puedo crear un unicornio. Bueno, Sisa. ¡Sisa! Será para crear a unicornio. Que tendrás Cionga, Bufula y potencia de congelación. Venga. Adiós, Sisa. Seguro. Espera, unicornio estaba en el palacio final, ¿no? A ver, una pregunta. Pero una pregunta rápida. Es decir, las personas aquí tienen el mismo orden que en el juego, que en el juego base. Es decir, unicornio es en el palacio final, por lo que estamos al final ya. ¿O no tiene nada que ver? Porque de momento hemos ido bastante en línea, por así decirlo. De nos hemos encontrado en el primer sitio con los primeros, luego con los segundos. Y puedo crear otra a Mithras, pero es que Mithras es un puto mierda. Luego lo necesito para algo, pero es que paso, tío. Vale, me creo a la Jabaki. Vamos a crear a la Jabaki. 13.000. Créalo. Marajion, Agilao, Blitz Agilao. Pues mira lo mismo, Bufula y potencia de congelación. Seguro. Y creamos a la Jabaki. Y no sé con Arabajaki. Con Arabajaki, Arjabaki, poder crear algo. Los primeros siempre tienen el mismo orden, así que no sé. Ahora, yo me estaba basando en el anterior, en el Royal, pero voy a suponer que no será así. ¿Soy yo? ¿O Arajabaki no se parece mucho al...? Vale, no sé cuántos de aquí habéis visto Digimon 02, pero ¿os acordáis la fusión esta...? ¿Os acordáis de la fusión esta que había de dos Digimon? ¿Que salía esto? O sea, ¿eso está Arajabaki? Hostia, ¿cuántas habilidades tiene? Mierda, no me he fijado. Pues... Copa Tengu. ¿Qué usa Copa Tengu? Arajabaki, Kaiwan. Joder, es que tiene un huevo de habilidades los cabrones. Si se muere por ti no se va a ver. Lo sé, pero no soy de una misma persona, ¿ya? Yo lo vi. No sé si crean más o no. Tipo, diga Reina Map. Kaiwan y algo más. No sé qué es. Okizumiki. No, los personas son distintos. O sea, es decir, que me haya parecido los del final no significa que sean del final realmente. Mithras. Más tiene menos personas. Ah, tiene menos personas que Urujime. Que necesito Kaiwan a más nivel. Bueno, Kaiwan está en el equipo, así que no nos costará tanto subir a Kaiwan. Unicornio, no sé qué, a la Jabaki. Sí, está. Arsen. Me encanta que puedo crear un Arsen con algo de nivel 34 y una gran pixie. Es como, ¿cómo puedo crear Arsen así? ¿Qué tiene esta persona? No, ¿qué?
Por ejemplo, Rajabaki, una persona de los más fuertes en el Persona 3 y un poco más fuerte en el 4. Y en el 5 te lo encuentras en el Palacio de Okumura, es decir, que no es de los mejores. Bueno, igual sí por estadísticas, si te vas, sí, es verdad. Igual sí que luego es de los mejores por estadísticas, pero eso. Mis compañeros me han flipado, yo ahí quedando en plan... ¿Qué pasa, tío? Estás drogadísimo, yo. Sí, muy fuerte, Joker. Los de Deadly se han despertado, lo que dicen que les han robado los deseos, ¿no? Hay que recuperarlos cagando leche, estamos con la película hasta entonces. Pues sí, primero hay que descubrir dónde están escondidos. Esto me enseño, ¿no? No dejo de pensar que me estoy volviendo a Tarumba. Pero nada, pero yo me quedo por aquí mientras digo vuestras cosas. Este es vuestro territorio, no el mío. Nos vamos a libertar a quien se te ponga en nuestro camino. Cuidado con las sombras. Sí, señor, mantener alerta. Un momento. ¿Sophie? Ella nace aquí, ¿verdad? No, no, lejos. Yo voy a decir eso. Voy a lanzar la piedra y lo que sea. Sophie ha nacido aquí, ¿verdad? Aquí es en este laboratorio donde Sophie ha nacido y por eso tenemos que tener cuidado con ella, que decía lo de ella, ¿no? ¿Cómo dices? Oh, caray, me llama, me echa un vistazo. Sophie, espera. Vamos, ya queda. Sí, pero ¿sabéis cuándo lo vamos a hacer? En el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo exploramos la cárcel. Spoiler del Persona 3. Al final salen los créditos. ¡Joder, mierda! Es que ahora yo no quiero jugarlo. ¡Joder! Hostia, ¿te imaginas que alguien se enfada porque dicen spoiler, al final salen los créditos? Ay, buena esa, me ha gustado. Pero vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día continuamos con más y mejor y en todo. Nada, True Explorer, Bar My Dread. Que por esto, este fin de semana. Vamos a hacer fin de semana de Pokémon. Os lo aviso ya. Viernes, sábado y domingo, Pokémon. ¿Por qué? Porque en Zelda. Pokéfin de. Sí, en Zelda básicamente nos hemos quedado en un punto en el que. Estoy jodido. Literalmente podría hacer un directo de. Conseguir cosas. Pero sed sinceros, ¿vais a querer un directo de Zelda Breath of the Wild en el que voy a estar dando vueltas por el mapa mientras consigo objetos porque estoy súper mal de objetos? Porque yo creo que eso no lo quiero ni ver yo, eso lo vais a querer por vosotros. Así que por eso, ya lo hago yo por mi cuenta, no me ha dado tiempo a hacerlo esta semana porque estoy liado con Mario y Luigi también haciéndolo. Así que este fin de semana, Pokéfinden, y a ver si nos quitamos Pokémon Perla lo más pronto posible. Así que eso, aquí le hacemos una raid. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Hay alguien que esté jugando a Persona 5 Strikers? Prefiero ver un abusador de animales pelear otros animales. ¿Ves? Es más divertido. Y además tenemos chistes graciosos de violaciones. Siempre gracioso. Mira, aquí hay alguien que está con un espectador y que parece que ha comenzado hace poco, que es Eleven el Conejo. Que dice, Persona 5 Strikers de pana. Así que vamos a dárselo a esta persona. Y... ¿Ves? ¿Está donde creo que está? Creo que está en español, pero yo lo veo en inglés. No parece que está hablando. Tú la bronca bien recibe. Ah, pues sí, sí, está hablando en español. Vale, pues vamos a hacerlo y le vamos a decir: cuidado con el conejo blanco de Alice. ¿Cómo se llama? Cocunz. Venga, lo veis, iniciar raid y le decís, cuidado con el conejo blanco de Alice. Ay, espero que os lo hayáis pasado muy bien, guapos, y nos vemos mañana con más y mejor. Un besito para todos. Iniciar raid. Sí. Aunque hay gente que se ve bien rara, ¿no? En el stream. Nosotros estábamos jugando a Braujada. Y a mis compas, bueno, yo y Marco y la chica de Ine.
Ajá. Y la morra esta